Bien, pues servidor amigo de siempre, Luis Lim García, aquí en las noticias del momento de Factor Medios TV, recibiendo ya el nuevo año 2022. Quisiera poner lo que vendría siendo aquí la mesa de análisis, es respecto a la libertad de expresión, pero también al derecho de información. Tenemos que garantizar el derecho a la libre manifestación de las ideas, el derecho que tienen ustedes a ejercer la libertad de expresión, la libertad de prensa, son derechos conquistados desde hace siglos por el periodismo y deben hacerse valer. Entonces, nada más buscar ese equilibrio que quienes nos ven, que además es gente muy responsable, muy consciente, la mayoría del pueblo de México es muy responsable, da gusto decirlo, el pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo. A veces eso es lo que no alcanzan a entender algunos. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo, o cómo es que no se daban cuenta de que el pueblo era sabio y que había que respetarlo? Y de repente, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento emerge, se expresa, se manifiesta, y ya no saben cómo enfrentar esa realidad, porque suponían que el pueblo no existía. Y no, eso fue un desconcierto para muchos. Es algo guardada las proporciones, como cuando se cae el muro de Berlín, o deja de existir la Unión Soviética. Imagínense que se habían formado con esa cultura política, ¿cómo se quedan? Y bien, además de lo que es la libertad de expresión, les decía, es otro aspecto, el derecho a la información que tenemos todos los mexicanos de conocer la realidad, no la verdad virtual, no las falsedades, no las mentiras con las que trata de encubrirse el fascismo, la ultraderecha en México, y que estos ligados a una oligarquía también, o a un sector de la burguesía antinacionalista, vendepatrias, pone pues en una situación bastante delicada a México, en manos de sátrapas, en manos de personajes que coludidos con el crimen organizado intentan, pues bien, amedrentar no solamente a los periodistas, a la opinión pública en sí, porque están asesinando la verdad. Pero bueno, eso lo expuso Hans Salazar. El periodista Ricardo Ravelo publicó en dos tweets lo siguiente, lo voy a leer textual: si me matan, todos ustedes ya saben quién es el responsable. Pido que Alfaro presente demanda. Nos vemos en tribunales internacionales, no en los atenazados por la mafia. Y enseguida dice: no he sido notificado de la demanda, le exijo al gobernador Enrique Alfaro que la presente. La estoy esperando, me urge, y que no amague, va o no va. Esto es parte de lo publicado
de lo subido en Twitter por parte del periodista Ricardo Ravelo, especialista en temas de narcotráfico, y lo expongo, presidente, por la gravedad del tema, ya que él señala directamente, de acuerdo a lo que acabo de leer textual, al gobernador de Jalisco, quien, bueno, pues ha sido muy hostil con la prensa, ha sido un gobernador que desafortunadamente no ha tenido empatía a grandes diferencias en otros espacios de gobierno. Es un tema bastante delicado, pues ya que compete a la propia seguridad del reportero, del periodista, que, bueno, pues no es algo que pueda pasar desapercibido. Seguramente usted ya está enterado por la propia publicación de los tweets. Él ha escrito diferentes columnas, escribe para un portal llamado Sin Embargo, donde, por ejemplo, titula Jalisco, aquí manda el crimen, ese es uno. El otro, Jalisco, narco y negocios, a la sombra del poder. Me voy a permitir leerle un poco, nada más para poner el contexto. Por ejemplo, escribió: el caso más evidente es la expansión del cártel de Jalisco Nueva Generación. Los altos mandos que lo dirigen han hallado en Jalisco el asidero perfecto, importantes aliados que a su vez cuentan con la protección política y judicial, lo que evidencia que en el gobierno de Enrique Alfaro los presuntos criminales están mejor protegidos que los ciudadanos. En otro texto dice: un testigo, Edgar, ha revelado en Estados Unidos respecto a una amplia red de tráfico de influencias, negocios al amparo del poder estatal en Jalisco, encabezados por Enrique Alfaro, gobernador de esa entidad, en la que están implicados familiares, colaboradores y múltiples cómplices, jueces, magistrados y familiares encabezados por el cuñado del mandatario, Rafael Martínez. Estos negocios, según el testigo, implicarían a altos mandos del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, despachos jurídicos, todos cómplices del sistema armado por Alfaro y compinches. El esquema de corrupción del gobernador Alfaro implica a David, su hermano, quien ha concretado jugosos negocios por la vía civil a través de la juez Paulina Camacho Mendoza y por la vía mercantil mediante Gabriela Sánchez. Estos jueces responden a los intereses económicos del gobernador Alfaro. Hasta aquí, obviamente, son columnas mucho más prolongadas. Presidente, la gravedad de hostigar, de amenazar, de amedrentar. En una conferencia, el gobernador dijo que va a presentar o ya presentó denuncias por daño moral, pero, bueno, pues son generalmente este tipo de formas para perseguir, para hostigar a los periodistas. Y ahora vemos que también en cuanto a la libertad de expresión, es el aspecto de defender los derechos civiles, las libertades y los derechos humanos de los periodistas, pero también vemos que el otro segmento en este tono, en esta misma tesitura, en este tema, es el derecho a la información que debemos tener todos. Y aquí Elizabeth García Vilchis, colaboradora, pues, de Las Mañaneras, expone las falsedades en las que recurre frecuentemente los medios convencionales de información y analistas o periodistas ligados no solo a este sector de la oligarquía, de la ultraderecha, empecinados con el fascismo de derrocar, pues, la democracia en México. Escúchenla. La mentira que superó a las demás en alcance y en número de notas publicadas en medios tradicionales y en redes sociales fue aquella que dice que supuestamente las tarifas de electricidad aumentarían si se aprueba la reforma eléctrica. En el año publicaron más de 3,000 notas sobre este tema, con la intención de meterle miedo a la población contra la reforma. Pero todo eso es falso. El objetivo de la reforma eléctrica es que haya tarifas a bajos precios para los consumidores. Ejemplo de ello es que durante este gobierno no han subido los precios de la electricidad en términos reales. Como ya hemos mencionado, desde que el presidente López Obrador presentó la iniciativa de reforma eléctrica, políticos, columnistas, medios de comunicación y personajes de la oposición
emprendieron una verdadera campaña de desinformación en contra de la iniciativa. Y esta campaña no cesa. Siguiente, por favor. Mentiras que buscan crear malestar en la población. Dice que la reforma eléctrica costará miles de millones al erario. Mentiras que buscan crear malestar en la población. Apenas el 22 de diciembre pasado, el periódico Reforma publicó a 8 columnas un titular amarillista. Temen con reforma shock de 261 mil millones de pesos, aludiendo al supuesto costo de aprobarse la reforma eléctrica. Citando a un centro de investigación económica y presupuestaria, Reforma señala que la reforma eléctrica tendrá un impacto en el presupuesto de 261 mil millones, debido a indemnizaciones, cancelación de inversiones, pagos de subsidios y sobrecosto de operación de la Comisión Federal de Electricidad. Todo eso es falso. Ese amarillismo no toma en cuenta que las empresas privadas seguirán en el mercado eléctrico, produciendo el 46% de la electricidad en el país, pero ya sin contratos que le den preferencia para no pagar los costos de transmisión y simulen sociedades. Con la reforma eléctrica, las empresas podrán hacer negocios razonables y pagarán lo justo. También hay críticas que ponen en duda la capacidad de la comisión. Pero la empresa pública cuenta con la capacidad para producir el 54% de la electricidad, garantizando bajas tarifas para la población, protegiendo el medio ambiente y promoviendo las energías limpias y renovables. Como parte de ese esfuerzo, el 38.4% de la electricidad de la comisión es producida con energía limpia. De todas las energías limpias del país, como la fotovoltaica, la eólica, hidráulica y nuclear, la Comisión Federal de Electricidad produce el 55%, más de la mitad, y el plan es que aumente más. Bien, pues servidor amigo de siempre, Luis Lim García, aquí de Factor Medios TV, en las noticias del momento, todo sobre el derecho a la información, además de la libertad de expresión. Síganme en el Facebook, suscríbanse aquí en nuestro canal de YouTube, pero también síganme y síganos en las noticias del momento, en Factor Medios TV también, en el Twitter, en el Instagram, y háganme clic en la campanita en el canal de YouTube de Factor Medios TV, y de igual forma en los TikTok. Nos vemos en la próxima. Esto fue Factor Medios TV, donde quedó usted informado acerca de la política, tecnología, negocios, entretenimiento y migración. Factor Medios TV, bajo la conducción de Luis Lim García. Nos vemos en la próxima.